días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias, gracias. Bueno, hoy yo tengo 5 anuncios para ustedes. Aquí está anuncio número 1. Hoy es el primer día de aprendizaje por internet. No sé cuántos vamos a tener, pero tenemos 9 días de aprendizaje por internet antes de las vacaciones de primavera. Las vacaciones de primavera empiezan el 28 de marzo. Y las clases empiezan otra vez el 6 de abril. El 6 de abril no sé si vamos a estar en la escuela o si vamos a continuar aprendiendo por internet. Pero esos 9 días de aprendizaje por internet vas a recibir unos correos electrónicos todos los días a las 8:30 de la mañana de todos tus profesores. Cada correo electrónico te va a dar dos cosas. Te va a dar un enlace. Vas a hacer clic en ese enlace para marcar su presencia en clase, aunque no estamos en clase, pero estás presente en clase, sí. Vas a marcar tu presencia y la segunda cosa que está en esos correos electrónicos es el trabajo que vas a hacer para el día, ¿ok? Vas a recibir esos correos electrónicos todos los días de todos tus profesores a las 8:30. Todos los días. Esos días escolares yo voy a estar disponible para ustedes para hacer preguntas, comentarios, dudas, sueños, historias, miedos, canciones, poemas, todo, ¿ok? Estoy disponible entre las 8:30 de la mañana y las 3 de la tarde para comunicar con, ustedes pueden comunicar conmigo por correo electrónico, por Twitter, por Remind. Si quieres estar parte de mi Remind, puedes mandar el mensaje @alpaca02 al número 81010. Puedes comunicar conmigo entre 8:30 y las 3 todos los días. Voy a estar muy disponible y disponible. La palabra es disponible. Voy a estar disponible entre esas horas. Y todos sus otros profesores también. Anuncio número 2. La cafetería de nuestra escuela está sirviendo lonche todos los días entre 10:30 y 12:30. Si quieres venir, las lonches ya están preparadas. Anuncio número 3. ¿Qué vamos a hacer mientras que aprendemos en casa? Buena pregunta. Vamos a enfocarnos en dos cosas. Vamos a enfocarnos en los acentos escritos, los acentos ortográficos y también preparación para el examen de AP. Es decir, el proyecto de los afrolatinos, vamos a poner un pausa en ese proyecto. Vamos a hacer ese proyecto en abril. La fecha límite para ese proyecto ya no es el 25 de marzo. Voy a cambiar esto. Vamos a hacerlo después de las vacaciones de primavera. Ahora enfocamos en las prácticas de AP y la acentuación, ¿ok? Las prácticas de AP, creo que es muy importante practicar porque específicamente porque ustedes ya pueden hacer los correos electrónicos y los ensayos argumentativos muy bien. El problema es el tiempo limitado. El día del examen, ustedes tienen tiempo muy limitado para todos esos ejercicios y quiero practicar esta parte. Usualmente practicamos esta parte de hacer muchas prácticas y practicar esas dos semanas antes del examen de AP, al fin de abril, la primera semana de mayo. Pero ahora que todos estamos en casa, mejor que hacemos esas prácticas ahora, que dominamos eso de trabajar más rápido y poder saber, tener confianza sobre cómo va a ser el examen. Y después de las vacaciones de primavera podemos enfocar más en el contenido de la clase. Pero por el momento ahora podemos enfocarnos más en practicar todas las secciones del examen de AP. Opción múltiple, las partes de hablar, la conversación y la comparación cultural y las partes de escribir, el correo electrónico y el ensayo argumentativo. Estas 5 partes vamos a practicar en el internet. Entonces, hoy vas a hacer dos cosas. Vas a hacer una práctica de la acentuación. Esa práctica está conectada al correo electrónico y también está en Google Classroom. Hay dos opciones. Tú puedes ver la hoja de papel y escribir tus respuestas en otra hoja de papel separada y mandarme una foto. O puedes
puedes escribir tus respuestas en el documento en Google Classroom. Tú puedes escoger, es igual. La otra cosa que vas a hacer es preparación para el examen de ACT. Para hacer eso, vas a tener que entrar en tu cuenta en College Board. Si no puedes entrar, tal vez voy a poder ayudar. Entonces, si no puedes entrar, mándame un mensaje y voy a intentar ayudarte a entrar. Cuando entras, vas a ver AP Classroom. Bajo AP Classroom vas a ver que hay algo que ustedes tienen que hacer antes de 10 de la mañana el miércoles. Entonces tienes hasta 10 de la mañana el miércoles, el 18 de marzo, para completar esa práctica, ¿ok? Toma unos 40 minutos para leer unos artículos y contestar las preguntas. Creo que también hay una sección de audio para escuchar y contestar las preguntas. Vas a contestar todo allí en College Board. Si tienes preguntas o tu cuenta no sirve, mándame un mensaje y yo te puedo ayudar. Vas a tener 40 minutos y tienes que completarlo antes de las 10 de la mañana el miércoles, ¿ok? Si necesitas más tiempo, si no puedes completarlo antes de la fecha límite, el miércoles a las 10 de la mañana, mándame un mensaje y tal vez voy a poder extender este tiempo. ¡Anuncio número 4! No tengo 5 anuncios, solamente tengo 4. Anuncio número 4, por favor, quédate en casa, lava las manos, duerme, toma agua, respira, eso es lo más importante, sigue respirando. Escribe un libro, poesía, no sé. Yo les extraño mucho y quiero estar con ustedes, pero vamos a seguir adelante a la distancia y juntos lo vamos a hacer, ¿ok? Bueno, yo les extraño, cuídate mucho, nos vemos.